Boa tarde a todos. Xa se empeza a habituar a ser un dos que máis habitualmente comeza sesións de tarde, despois da sobremesa. Eu fago unha consideración ao presidente de funcións que, aínda que ese acordo non existe, nos consideramos que neste pleno sería bo que se mantivese a situación anterior, dado que xa hai un antecedente, e en todo caso falaremos para o seguinte pleno. Xa, bueno, pero que o dixo para el mismo. Estaba falando así para baixo, non sei se perdiste de conta. Pero se o dixo de conta que falaba para el mismo, e non lle escoitei ali. A parte, librei da mente por sordo, teño as miñas cousas. Entón, yo deixo claro para que sepa que na seguinte intervención teño pensado intervir desde aquí, para hacer unha postura. Nos traemos esta moción aquí para sustanciar unha interpelación que debatimos no pleno anterior sobre unha das eivas máis importantes da economía deste país, que é a rebaixa salarial froito dunha reforma laboral proposta polo Partido Popular. E eu quero tratar de demostrar desde esta tribuna que o Partido Popular ten dúas formas de entender a remuneración. No Partido Popular hai que dice: sin facer nada te dan un regalo de la hostia, pero tamén no Partido Popular, a cambio, os que traballan máis de 10 horas e cobran 6 ou 7, lle reducen o salario de forma moi importante. Por tanto, é tremendo que cando falamos de reducción salarial, aqueles que toman as decisións que provocan a reducción salarial masiva da nosa clase obreira sexen os mismos que viven de sobresueldos ou de regalos de empresas por non facer nada a cambio. Claro, entonces non saben valorar o traballo alleo. E o traballo da clase obreira deste país dice que desde a aprobación da reforma laboral un 28,5% da xornada dos traballadores deste país non se paga. É dicir, neste país xa é norma que un 28,5% do traballo que se fai diariamente nos tajos deste país non se abona. Por tanto, non só que hai unha reducción de salario, se que tamén hai unha reducción do tempo traballado e efectivamente cobrado. E isto non é casual, isto é unha decisión do Partido Popular que a través da súa reforma laboral permitiu ás empresas, de forma casi unilateral, reducir salarios cando consideraron oportuno. E nós non só insistimos en que isto é un error en términos económicos, é que tamén é un fracaso para o conxunto do país. En primeiro lugar, é un fracaso porque todos coñecemos que este país está nunha situación económica lamentable e que o 98% do produto interior bruto deste país ten que ver, en moitos casos, coa demanda interna. E da demanda interna ten un peso específico o que as familias que perciben un salario ou que perciben unha prestación, o 60% desa demanda interna. Por tanto, no momento en que este país decide que as rentas dos asalariados e da xente que recibe unha prestación froito de salario é máis baixa, estamos condenando a economía ao fracaso. E non só condenando a economía ao fracaso, estamos condenando ao fracaso o noso modelo de prestacións, porque aquí cando falamos de pensións e prestacións públicas por desemprego, tenemos que decir que eso nace das prestacións e das aportacións dos asalariados. E cando estas aportacións son máis cativas, porque teñen peor salario, é moi difícil manter o sistema de benestar. Por tanto, nosotros plantexamos que non se pode consentir unha rebaixa continuada de salarios que chega ao 12,8% de la aprobación de reforma en Galicia. Porque esta rebaixa significa que neste país estamos condenando a clase obreira a ser pobre. Os datos son moi significativos, moi significativos. Xa sabe esta Cámara, porque así se pensou en outras ocasións, que un 40% dos traballadores autónomos deste país viven por debaixo da liña da pobreza e un porcentaxe moi similar tamén dos traballadores por conta alea. Estamos falando entonces que neste país xa non basta con ter un traballo para ter garantizado o nivel de vida. Hoxe, decía o mentireiro presidente do conxunto do Estado nese debate sobre o Estado da Nación que o primeiro que había que garantizarle a xente era un traballo para que fora feliz e puidese sacar adiante o seu proxecto de vida. Neste país xa non é garantía o traballo de sacar adiante o proxecto de vida. Neste país non se pode falar de traballo sin máis, hai que falar de traballo e en que condicións. E vou a poñer exemplos, vou a poñer exemplos. O señor Feijóo acaba de aprobar un plan de emprego xuvenil no último Consello da Xunta que é un auténtico atraque e un bombardeo discriminado ao emprego fijo deste país. Vamos a cambiar
trabajadores fijos con derechos y con salarios por trabajadores explotados mediante becas que son en definitiva explotación. 426 euros le vamos a pagar a muchos trabajadores sobre este país para que ocupen los puestos que antes ocupaban trabajadores indefinidos. ¿De qué estamos a hablar? De una reforma laboral que expulsa a los indefinidos del puesto de trabajo, porque o despido en este país después de la reforma del Partido Popular, no es gratis, pero casi, para cambiarlo por trabajadores que cobran dinero por debajo de limiar la pobreza. Eso es un drama social que no podemos consentir. Y ante ese drama social solo queda una alternativa. Y la alternativa tiene que ver con la propuesta que fai a nuestra organización. Tenemos un salario mínimo interprofesional muy por debajo de los países del entorno de la Unión Europea. No lo comparemos con Francia, no lo comparemos con Gran Bretaña. Tenemos un salario mínimo que incluso se sitúa en el limiar de la pobreza. Por lo tanto, primero que hay que hacer es garantizar las condiciones mínimas de salario del conjunto de la clase obrera de este país. No se puede consentir que trabajar en este país no sea sinónimo de calidad de vida. Pero no solo eso, además tenemos que elaborar un proceso para instaurar en Galicia un ámbito de negociación colectiva propio. Porque la realidad es que después de la reforma laboral se tiene destrozado a negociación colectiva como tal. Los activos que en la reforma laboral le dan poder exclusivo a empresario en muchos casos para de forma unilateral cambiar las condiciones de trabajo significan que los trabajadores no tienen capacidad de negociación con su empresario. Aquí se dijo, por parte del Partido Popular, una falacia en continuadas ocasiones. Se dijo incluso por parte de la consellera de Facenda, que demostró desconocer la reforma laboral del Partido Popular, que el gobierno no fijaba salarios. Pero que no dijo es que el gobierno fija las condiciones suficientes para que los salarios vayan a baixa. Y por lo tanto nos pensamos en la necesidad de reforzar la negociación colectiva en condiciones de igualdad y de equidad. De obligar al conjunto de empresas que no tienen convenio a donde acogerse a estar debajo de paraguas de la negociación colectiva y no poner a clase obreira con una espada contra la pared diciéndole que o firmades cualquier condición o aplicamos a otra actividad y por lo tanto estamos aplicando las condiciones mínimas del Estatuto de los Trabajadores. Ante esa amenaza, que es una amenaza de muerte para nuestros trabajadores, se están asignando acuerdos porque no hay capacidad de negociación, porque la norma evita esa capacidad de negociación. Me gustaría que los que hoy aquí del Partido Popular defienden la necesidad de bajar salarios para salir de esta situación económica, yo dijera a los trabajadores, por ejemplo, de la carretera cárcel Mira García de Arousa, que vieron rebaixados los salarios más de un 20%. Me gustaría que dijeran a los trabajadores de Cortefiel. Me gustaría que dijeran a varios de los muchos trabajadores de la conserva que tengan aceptado rebajas salariales para tener continuado con su puesto de trabajo. No se puede obligar a clase obreira a decidir entre desempleo y salario basura, que es lo que está obligando el Partido Popular. Sería bueno que aquellos que dicen que se puede sobrevivir con una beca de 426 euros se aplicaran este conto a su vida continua. Sería bueno que en este Parlamento, cuando se fala de que salimos de la situación de crisis y se pone encima de la mesa cifras macroeconómicas, se deseara venir aquí a hablar a esos trabajadores que reducieron su salario, a esos trabajadores que después de esta situación no pueden pagar a su hipoteca, a esos trabajadores que tienen que renunciar al bienestar de sus hijos simplemente porque el gobierno central decidió en su momento eliminar la capacidad de negociación y eliminar que los salarios crezcan cada día. Y el ejemplo más evidente es que un propio gobierno del Partido Popular que los trabajadores públicos ya tienen reducido de forma continua sus salarios, obligando a perder capacidad adquisitiva y obligando a perder calidad en sus puestos de trabajo. La nuestra propuesta es muy clara y muy concisa. Primero que hay que hacer es resistir de forma contundente a reforma laboral. Porque la reforma laboral fue un éxito para el Partido Popular y los intereses que les defienden. A reforma, lo único que pretende es derivar a rendas do trabajo, a rendas do capital. Qué casualidad de que mientras se baixan los salarios un 12,8% en el conjunto de Galicia, se tengan incrementado de forma exponencial los beneficios empresariales de las grandes empresas y de muchos de nuestros bancos. Eso es lo que perseguía la reforma laboral. Drenar cartos de los bolsillos de la clase obrera ganados con esfuerzo en los puestos de trabajo a una clase que es la clase de los grandes empresarios y los grandes capitalistas.
Pero ademais vostedes tamén machacan ao pequeno empresario. Machacan a ese autónomo que condenan a miseria simplemente dicindolle que se lancen ao mercado de autoemprego e que en realidad o que están dicindo é lánzate ao mercado de autoemprego para vender a túa forza de traballo por 4 pesos para que aqueles que en realidad teñen que gañar, que somos que pagan as campañas do Partido Popular, se sigan enriquecendo. Por iso nos decimos nova reforma laboral, incremento do salario mínimo interprofesional de forma inmediata e establecer o marco de relacións laborais galego que tanto necesita este país. Máis nada, moitas gracias.